es un meterse por si se decide en ese momento. Ya todo claro, no, pero bien. No. Es para ver esto. ¿Qué selecciona? Lo que es que, dices que lo que tuviera aquí sí es su libre albedrío. Nada más quiero que vean la diferencia. Ahorita vamos a entrar con un nuevo usuario. Pues quiero que vean la diferencia entre un super admin y okay. Este perfil que ustedes creen. O sea, ese es el propósito. Por ejemplo, le vamos a dar este acceso exclusivo a nuestra IP y lo que ahorita vamos a ver, pues, no nos responde. ¿No? Y la lo que ya lo tienes. Se le pueden agregar tantos como el ramo, ¿sí? Si quieren que sean solo dos. ¿Ya? ¿Qué IP le pusieron ahí? No lo veas, es lo que te da acá, ¿no? Le damos ok. ¿Cómo será? Soy un perfil para hacer lo que hay, entonces con eso te gusta.
y este, las políticas, puedo crear políticas y hasta ahí, o sea, ya, y no puedo ver nada más del equipo, o sea, ya no tengo permiso para ver nada más. Y eso es lo que quería crear, ¿no? La diferencia entre y qué tan personalizable puede ser un partido. O sea, yo puedo decir, oye, ustedes nada más quiero que monitoreen, pues, ¿por qué le voy a dar su trabajo? Sí, ¿no? O por ejemplo, yo, como les comentaba, yo a veces yo trabajé en un lugar donde eran muy estrictos con la seguridad y los controles de cambio. Entonces, nos obligaban a entrar con perfiles de solo monitoreo, bueno, solo lectura, hacíamos como un diagrama de lo que se iba a hacer. Tenía que escribir a la control de cambios qué es lo que iba a hacer, el diagrama de ver, ¿no? Así que así paso a paso. Y entregarlo para la organización. Y después me lo ¿Sí entraste? No, yo no entré. Me cambiaba el usuario, me daba ventanas de 2 horas, con 5 minutos de baja. Entonces eran como entonces, si no lo haces bien, ya hasta el siguiente mes no estás quedando. Entonces, pero bueno, es como ese tipo de cosas. Y lo que sigue es cambiar cuál es el control y le van a cambiar de IP a su máquina. ¿Por qué quiero que le cambie de IP a su máquina? Para que vean que no puede tener los aprovechos, para demostrar lo de los dos. No es que es toda la cuestión, es que ya no tengo permisos para accesar, porque yo con NAS puedo entrar a través de la IP que me había asignado el equipo antes. En cambio, bueno, al admin puede entrar sin problemas todavía porque no habíamos puesto un bloque. ¿A todos les salió? ¿Sí? ¿A todos, todos? A mí no. ¿Dudas, comentarios? Es que estoy aquí cambiando el perfil. No, ya sé por qué. Ándale, este me salió. Y bueno, ¿qué falta de ver de lo que hicimos, de lo que vimos en los slides? Pues ya vimos el archivo de configuración, cómo se le carga el archivo de configuración. Y este, y lo de la ruta, pero bueno, esto ahorita vamos a hablar sobre las políticas. Aprovecharemos para comentar todas estas cosas, ¿no? De las rutas y las políticas en el mismo tiempo. La ruta, por ejemplo. En el antes estaba sobre esto, para el archivo, o sea, estaba como aquí, volviendo al archivo de configuración. Ya para 5.6 se llevó a la esquina superior de la derecha. Hay una pestaña que se llama configuración. Aquí se hace el backup. Aquí es donde se elige si se encripta o no se encripta, ¿no? Si le doy OK, se descarga. ¿Dónde se encripta? Si cambio. ¿En qué pestaña?